Hola, buenos días a todos. Un nuevo vídeo. En esta ocasión vengo a hablaros del Battle Crashers, un juego de Cartoon Network basado en algunos de los personajes más famosos de sus series de televisión. La historia comienza con el Tito Yayo, que no sabemos cómo, ni por qué, ni quién, porque hay una mano negra que hace que tenga un accidente interdimensional y cruce las dimensiones de los diferentes protagonistas del videojuego. Como podéis ver, ha pasado por los sitios de cada uno de ellos y se los ha traído. Es un videojuego del año 2016. Tiene un PEGI 7, o sea, es un juego sencillito. A pesar de ser del año 2016, le han dado un enfoque muy de los finales de los años 80. Es un juego beaten up, o sea, de los que nosotros llamábamos de peleas, ¿vale? Pero no es el típico de peleas en los que la pantalla es estática y juegas a pelear entre dos personajes. En este caso, el protagonista va avanzando a lo largo de la pantalla, desplazándose hacia los lados, luchando contra enemigos que van apareciendo hasta que llega al final del nivel y aparece el jefe, digo, o un enemigo más fuerte que hay que derrotar, ¿vale? Los gráficos son muy sencillos, son en 2D, dos dimensiones, y el desplazamiento del jugador por la pantalla es sencillo, arriba, abajo, derecha, izquierda, no tiene pérdida, ¿vale? El juego consiste en eliminar, en matar a todo el que se te presenta por delante hasta llegar al jefe. En este caso, en este juego se pueden jugar hasta 4 jugadores, yo estoy jugando solo. Os mostraré un poco cómo funciona para que lo veáis. Y los personajes que salen en este juego son Clarence, Finn y Jake de Hora de Aventuras, Gumball, Mordecai y Rigby de Historias Corrientes, Steven Universe y Tito Yayo, ¿vale? El juego, como veis, está dividido en 6 mundos, uno por cada uno de los personajes protagonistas, y cada mundo tiene 3 niveles, ¿vale? Siendo el último donde aparece el jefe final. La lucha del jefe final suele ser la más larga, ¿vale? Dependiendo de la habilidad de cada uno, puede estar sobre unos 5 minutos a lo mejor, ¿verdad? Todo depende. A medida que vamos derrotando a los enemigos y vamos consiguiendo gemas, que también aparecen en las bolsas de basura, que también hay que destruirlas, porque cuantas más gemas consigamos, más podemos subir el nivel de los héroes y habilitar nuevas habilidades, desbloquear nuevas habilidades para los personajes. Así nos van ayudando a progresar más rápido y luchar contra los enemigos, que son un poquito más complicados cada vez, pero tampoco demasiado. Es un juego, piensa que es para niños de 7 años, 8 años, y no es demasiado complicado. Sí que podemos pasar un buen rato jugando con nuestros hijos. Al final de cada nivel llega un momento en el que nos pide que volvamos a hacer un nivel para conseguir un objeto nuevo que no hemos conseguido y así poder desbloquear el siguiente nivel. Esto, a mi punto de vista, no ha sido más que una forma de intentar alargar el juego, ¿vale? Porque no tiene mucha chicha tampoco. Quiero decir, vas pasando y si pasas rápido, en un rato te acabas el juego. Entonces han optado por determinados puntos, cuando ya lo has conseguido, te hacen repetir. ¿Por qué? Porque no has encontrado algo que no estaba, y aparece cuando lo haces por segunda vez. Es una forma de alargar el juego que por los que ellos han decidido, ¿vale? Hay diferentes modos de juego. Está el modo normal,
el modo fantasía, el infierno y el duro. El modo normal no tiene mucho misterio, ¿vale? Es el que vamos a jugar nosotros. El modo fantasía es la pantalla se vuelve azulada. Y la vida de los jugadores se va regenerando a medida que va pasando el tiempo, ¿vale? La de los enemigos también. En el modo infierno, el infernal que pone aquí, la pantalla se vuelve rojiza y nuestra salud disminuye y la de los enemigos aumenta a medida que va pasando el tiempo, ¿vale? Y luego está el modo duro, que es el más difícil de todos, y tiene un aspecto más pixelado, ¿vale? Le da un tono, un toque más antiguo, pero el enemigo con un golpe nos mata. O sea, aquí si dejas que te den un golpe, estás muerto. Yo voy a jugar al modo normal, porque solo quiero que veáis un poquito cómo funciona el juego, ¿vale? Y para que veáis un poquito cómo son los gráficos y cómo es el sistema de juego. Los gráficos son muy sencillos, todo en 2D, ambientado cada nivel en el personaje que le toca. Vale, aquí en este caso quieren que repitamos ese nivel, ¿vale? No, ese no. Este, quieren que repitamos este. ¿Por qué? Porque se supone que cuando hicimos la última lucha, ¿vale? Jugador 1, jugador 2, jugador 3 y jugador 4. En este caso, como somos uno, pues uno. Voy a elegir a Clarence para empezar. Puedes cambiar de muñeco con R1 L1, ¿ves? El Tito Yayo va cambiando de arma a medida que se le van acabando. Tira guindillas picantes con un parquímetro, con un extintor que lanza fuego. Entonces aquí, ¿veis? Se trata de... es la batalla final. En la que nos vamos a enfrentar al jefe, ¿no? Digamos que es ni más ni menos que ese montón de basura y de restos que va a atacarnos a nosotros. Bueno, vamos a cambiar de personaje, vamos a coger a Clarence. Vale, este hay que tener cuidado porque el gigante ataca, si te acercas demasiado pega golpes en el suelo y te atonta durante unos instantes. Y luego, si te cae el vómito del bicho, pues... ¿veis que el monstruito este, en este caso, para ver lo que hay que hacer contra el jefe... ¿ves? Aquí me ha pegado un golpe. Te subes aquí y empiezas a dispararle. Luego, cuando él ya se aleja, tienes que irte de ahí porque si... para que no te pegue. Y no te vomite, ¿ves? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ay, que me ves! Eso te ralentiza y los otros te pueden pegar. Vámonos, vamos a subir, aprovechar que ha subido. Oh. Son unos instantes. Y en esto consiste, ¿vale? Todo el final de esta pantalla consiste en esto. En este caso sí que la pantalla es estática. Y el resto vamos a avanzar. Intentaré luego, aunque sea, jugar un poquito. Para que veáis también cómo va avanzando por la pantalla. Vamos a cambiar ahora que es Mordecai y ala, pues subimos. No nos ha dado tiempo a muchos, a ver. Nos hemos entretenido con el cuadrado. Si jugamos en PS4, vamos dándole. No nos acerquemos demasiado, si no, ahora cuando pegue el golpe, ¿veis? Ahora él descansa. Tenemos que darle todo lo que podamos mientras está ahí y luego irnos. Así nos va a tener hasta que se canse el juego. Ya os digo, aproximadamente unos 5 minutos. Si no nos entretenemos con los pequeñajos y no atacamos. Si no atacamos al gigante, se nos puede alargar un montón. Vale. Vamos a ver el siguiente. Gumball. Gumball lleva una aspiradora. Así que vamos a ver.
caso se está enseñando, como ya he dicho, la pantalla final. ¡Uy, qué trajo! Ese es el, ese cristal rojo que hay ahí es el que tenemos que darle. Y este es el final del primer nivel. El que me ha pedido una cita porque no he encontrado algo. Que se supone que es un personaje que me tiene que dar un mapa. ¿Lo ves? Me he despistado y he perdido tiempo. Tenemos, ¿veis? Aquí ya recogemos gemas de la pantalla final. Se supone que hemos superado la pantalla y aquí no hemos encontrado nada todavía. Bueno, hemos subido de nivel, seguimos sin haber encontrado el objeto. Bien, ahora lo que quiero es, vamos a... aquí. A ver si, más que nada para que veáis un poquito cómo es el juego, que se trata de ir avanzando. ¿Veis? Vais cogiendo esto, habláis con los personajes, en este caso es una de las gemas de Steven Universe. Ten cuidado, los espejos verdes sueltan una niebla apestosa. Si tocas la niebla te hará daño con el tiempo, como si estuvieras envenenado. La aspiradora de Gumball puede llevarse volando la peste a todo lo que se cruce en su camino. Pues muy bien. Entonces vamos a jugar con Gumball, ¿no? ¡Hala! De eso se trata, ¿veis? Vais avanzando a medida que avanzáis, cogéis las gemas. En las bolsas de basura siempre hay gemas también, o sea que os recomiendo que les deis a más gemas. Aquí ya empieza a dispararnos. Como veis, movimiento arriba, abajo, delante, detrás, poca cosa más que decir del juego. Es sencillo para un niño de 7, 8 años, 9 está bien. Para jugar así juntos os lo podéis pasar bien, os ayudáis del uno al otro, es un rato distraído. Os lo recomiendo, actualmente todavía os he estado mirando en internet y está en torno a los 15 euros todavía, o sea que no ha bajado mucho de precio. Yo no recuerdo exactamente el precio al que lo compré. Pero, veis, por ejemplo, esto, si lo cazas, triángulo y vienen tus amigos y te ayudan a derrotar
al enemigo. Entonces ya, coge las gemas y continúas. ¿Veis? Es avanzar, destruir al enemigo, coger gemas y ya está. Ya os digo que os lo recomiendo porque paséis un rato divertido. Ya aquí porque estoy solo y tal, pero si estuviera con mi hijo estaríamos echándonos unas risas. Mi hijo lo estuvo jugando durante un tiempo, aunque creo que no llegó a pasarse todos los niveles, que se ve que se quedó enganchado en algún nivel, en alguna pantalla final y no conseguía superarla, y ya empezaría con otro juego y lo abandonó. Quizás ahora volvamos, aunque él ahora está con el Fortnite y no creo que este le interese mucho, pero para pasar un buen ratito está bien. Pues nada chicos, os dejo, yo continúo eliminando algunos malos más, avanzo a la siguiente pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo. Aprovecho esta salida y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like, suscribiros, y si queréis que hable de algún juego en concreto, si lo puedo conseguir, lo haré. En este caso, si estáis pensando en comprarlo, pues todavía lo podéis encontrar. Bien, gracias por haber visto el vídeo, por el like, suscribiros y hasta la próxima, amigos.